Hola, ¿cómo están mis compañeras y compañeros? Quería desearles a todos un feliz año nuevo y espero que todos nos estemos preparando para pasarla bien con nuestras familias hoy en la noche. Para empezar, quería a todos compartirles el tutorial de este aretito. Es un aretito de poste, ¿ok? Con una gotita. Y para hacer este aretito vamos a necesitar alambre del 20, alambre del 26, unas gotitas, pueden ser de cualquier tamaño, pero en este caso voy a hacer 3 gotitas de el número 6, una bolita de 6 milímetros dorada, una piedrita que puedo usar como gotita, 3 perlitas, mi taponcito para el poste, una argolla de 5 milímetros, okay, y una espiguita, yo digo que es de 3 milímetros dorada. Voy a poner acá. Para empezar el aretito, voy a agarrar mi herramienta, ¿ok? Para empezar el aretito, vamos a tomar esta herramienta y en el cuarto nivel, que es este, ¿ok? Voy a darle 2 vueltas y formar una argolla. ¿Ok? Y al terminar de formar la argolla, lo voy a sostener y lo voy a doblar un poquito para abajo, para empezarle ahí. Y luego con el dedo, con la uña, lo voy a sostener y le voy a doblar un poquito más. ¿Okay? Así ya tengo mi poste listo. ¿Se fijan? Y le voy a cortar como en unos, digamos, 12 milímetros. Para poder formar el poste. Y aquí tengo mi base para poder envolver las piedritas. Luego voy a tomar mi alambre del 26 y lo voy a envolver alrededor del postecito unas 2 veces, nada más para que se agarre del poste, ok, a lo que es la base. Y agarra un poquito más de fuerza y se sostenga, de aquí no se vaya a soltar mucho. Y le voy a medir, digamos, unos 45 centímetros y lo corto. Ok. Lo voy a meter por abajo. No lo voy a pasar por frente, lo voy a pasar por atrás. Le voy a dar unas 2, 3 vueltas, digamos unas 3 vueltas, para que agarre bien el alambre. Ok. Como ya tengo este aretito hecho, yo había empezado primero con el rojo, pero como voy a ir al revés, voy a empezar con el dorado. Así que en este voy a empezar con el dorado. Le pongo el dorado, lo paso por atrás, lo enredo 2 veces, luego por atrás de la argolla lo voy a meter. Ay, perdón. Y lo voy a subir. Y así voy a empezar a dejar espacio para meter mi perla. Okay. Voy a agarrarme de unas 3 perlitas. Voy a poner la primer perla. Ay, no veo, no veo. Aquí está. Y la voy a engarzar, lo voy a meter
Esto no lo voy a dar vuelta, esto nomás lo voy a meter una vez, una vuelta, y luego la segunda vuelta. Le voy a poner el segundo. La segunda perla. Y la tercera perla. Y aquí le voy a dar unas dos o tres vueltas para poder dejar un espacio para poder poner mi argolla que siente bien. Okay. Ya quedó el espacio. Ahora voy a seguirle con el cristal rojo. Okay. Con la puntita para abajo y el gordito para arriba. Para que así la puntita siente en la argolla. Me voy para atrás y le doy dos vueltas y lo meto para la parte de atrás y lo paso para enfrente. Una vuelta. Más que tengan cuidado que no se les enrolle alrededor del poste. Ahí está. Y lo acomodo. Y lo mismo con las próximas dos gotitas. ¿Ok? Con el flaquito por abajo. ¿Ok? Y el gordito por atrás. Y luego lo amarro por detrás. Y le doy dos vueltas en la base. Y lo vuelvo a pasar por atrás. Una vez. Y la segunda vez. Luego le ponemos el tercero y repetimos. Dos vueltas. Agarras tu bolita, te la pones. Le voy a pasar para donde está la segunda perla. Y le voy a dar dos vueltecitas. Para que siente la piedrita del medio. Luego aquí le corto. ¿Okay? Ya tenemos la base. Luego, usando el mismo alambrito que me quedó, voy a amarrar la gotita. Hago una V, le doy unas dos vueltecitas para que quede bien cerradito, ¿sí? Y lo corto. Y con mi pinza le voy a aplanar un poquito en esa colita que me quedó ahí. Para asegurarme de que quede hasta abajo. Y usando mi pinza redonda le voy a hacer un ojito. Que voy a usar para poder meter mi argolla. Y le corto. Okay. Usando mi argolla con mis dos pincitas planas, lo voy a pasar en el espacio que quedó entre la perla y la gota.
Por lo regular me gusta meterlo por la parte de enfrente, así lo puedo ver mejor en el lado de atrás. Y necesito abrirlo un poquito más. Ahí está. Luego le pongo la piedrita. Y le cierro. Y le acomodo las piedritas para que queden bien distribuidas. Y le pongo el poste. Y ahí lo tienen. El parecito de aretitos. Espero les haya gustado este tutorial. Si les gusta, muéstrenme lo que hicieron con este tutorial, por favor. Ok. Si tienen alguna idea de algo que les gustaría aprender, nada más pónganme en los comentarios. Y yo trataré de hacerles un tutorial. Ok. Muchas gracias y feliz año nuevo. Bye.